Bloque 2, nos metemos en el ciclismo. Infanto Juvenil, Campeonato Nacional, una fecha nuevamente llegó a la provincia de Misiones, al Velódromo de Posadas. Estuvimos allí para reflejar con imágenes y testimonios el regreso de la actividad nacional de ciclismo a la Tierra Colorada. Fue un placer en la jornada del domingo volver al Velódromo del ciclismo misionero en el parque de la ciudad, en la zona del aeropuerto, porque después de mucho tiempo, la referencia es el año 2014, volvió la actividad nacional, en este caso con la séptima Copa Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil, una jornada llena de ternura, porque participaron desde los más chiquitos hasta las categorías un poquitito más grandes, 4 y 5 años subidos y subidas a sus pequeñas bicicletas, 2008 a 2016 en la competencia, para vivir una fiesta que el ciclismo estaba esperando. Después de la parte más complicada de la pandemia, las actividades se fueron reactivando y el ciclismo vivió este fin de semana que pasó también su jornada de fiesta, con muchísimo público y con muchísimos participantes que llegaron desde distintos puntos del país. La referencia en la charla con la presidenta de la Asociación Misionera de Ciclismo, la señora Cristina Blanco. Muy contentos, después de, en el 2014 fue la última edición que pudimos hacer acá en la ciudad de Posadas y esperando que termine de llegar la gente, ¿no? Estamos con mucha participación, gente de todos lados del país, San Juan una delegación muy numerosa y después todas las provincias enviaron sus representantes. Bueno, pasando esa etapa tan cruda y dura de la pandemia, ¿no? Volver a reactivar todo esto también es una sensación linda, ¿no? Sí, eso más allá de todo, yo creo que en todos los ámbitos pasa esto. El ciclismo fue bastante perjudicado como muchas actividades y estamos ahora tratando de recuperar el semillero que es lo que nos va a dar el futuro, ¿no? Pudimos, gracias a la Comisión Infanto Juvenil, traer esta fecha y traerle a los chicos de Misiones un Infanto Juvenil para que vean cómo es el evento y de qué se trata un campeonato nacional, ya que nosotros estamos lejos de todo para poder participar de todas las fechas. Esto es quizás un paso para después otro desafío también a nivel nacional. Sí, en el caso de los chicos, o sea, ahora ya están invitados a participar de todo el calendario. El 20 de noviembre termina en Catamarca, la última fecha de este año, y ahí ya se define la fecha para el año que viene. Veremos si Misiones tiene suerte. Igualmente adelantamos que para el año que viene tenemos el Campeonato Argentino de Ruta de Máster. Autoridades municipales también estuvieron presentes acompañando el evento de carácter nacional, tal el caso de Renzo Romero, director general de deportes de la Municipalidad de Posadas, y el intendente, el ingeniero Leonardo Estelato, que charló con nosotros haciendo referencia a la importancia del deporte y de esta actividad en particular. Para nosotros, la ciudad de Posadas, es un orgullo contar con campeonatos nacionales que se vienen realizando en diferentes rubros, ¿no es cierto?, deportivos. En este caso puntual, hoy tenemos un infanto juvenil a nivel nacional donde nos visitan gente de muchos lugares, principalmente de San Juan, una delegación muy importante, más de 100 chicos que vinieron a participar de esto. Y para nosotros es una motivación especial porque siempre pretendemos posicionar a la ciudad de Posadas como la parte turística, pero también como la parte deportiva. Es por ello que trabajamos con todas las comisiones, ¿no es cierto?, que organizadoras de eventos para tratar de apoyarlos y que se puedan concretar estos eventos para seguramente darle posibilidades a muchos chicos que quieren competir a nivel nacional y lo pueden hacer acá en nuestra provincia. Intendente, esto se disfruta, pero también es un compromiso para ustedes, para tener todo en condiciones, el trabajo que se va haciendo casi en silencio, ¿no? Sí, es un trabajo coordinado que se hace con todas las comisiones, en este caso la de ciclismo, veníamos trabajando, poniendo todo en orden, acompañándolo en todo lo que sea necesario para que hoy esto sea una fiesta y podamos recibir a tanta cantidad de chicos que quieren participar deportivamente y también acercarse al deporte como lo que pretendemos que lo hagan todos los chicos. Auspicia Deporte B, Complejo Deportivo La Terraza, cancha de fútbol 5 y pádel, fiestas infantiles, hockey y taekwondo, un clásico del deporte recreativo.
Avenida Santa Catalina 4150, Posada.